aquí, sí, en el evento de la embajada, pues el K-Pop World Festival 2022, que después de la pandemia, la cuarentena, por fin estamos en un evento presencial que se hace todos los años y el ganador, representante de Perú, pues viaja a Corea del Sur, ¿no? Hoy vamos a tener canto y baile increíble. Y como representante del gobierno coreano en Perú, me da mucho gusto y alegría estar presente aquí junto con ustedes y ser el testigo de su gran entusiasmo por K-Pop y la cultura coreana. Su enorme pasión por K-Pop me evidencia que el vínculo entre coreanos y peruanos es cada vez más fuerte y dinámico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Coco. Yo soy Dan. Yo soy Berilit. Y hemos participado en la categoría de canto, quedando en el tercer lugar con la canción Erase de Hyolyn y Jijong. Realmente estamos muy contentos de haber participado. Nos hemos llevado grandes sorpresas. Ha sido una experiencia inolvidable y la primera vez también para alguno de nosotros. Y un saludo a Grecia K-Talk. Grecia K-Talk. Hola, nosotros somos Keyo y venimos desde la ciudad de Arequipa. Estamos muy felices acá. Hemos interpretado al grupo Le Sserafim con su canción debut Fearless. Bueno, estamos muy emocionadas de nuestro puesto. La verdad ha sido un viaje bastante largo. Pero bueno, todos sus frutos es lo más importante, ¿no? Y nos dieron álbumes. Estamos muy felices por eso. Y muchas gracias a la embajada por la oportunidad, de verdad. Ha sido una experiencia demasiado fructífera para nosotras. Y bueno, esperamos seguir creciendo desde aquí. Muchas gracias, de verdad, Gre, a ti. Gracias. Gracias, Gaby. Te amamos. A tenernos acá. Y un saludo para Grecia Keito. Definitivamente vamos a presentar al Perú en alto, vamos a dejarlo muy en alto y nos vamos a esforzar muchísimo. Estamos súper contentas y nada, súper felices.
gracias. Un saludo para Nadia Keila. Hola, soy Nolan Espiros, he cantado la canción de Are You Good Day y pues gané el primer puesto en el concurso del K-Pop Festival de la Embajada de Corea. La verdad es que no me lo puedo creer, parece un sueño, es increíble haber ganado el primer puesto. Un saludo a Grecia K-Talk, muchos besos, chao. Nosotros somos Stray K8 y bueno, aquí ganamos el primer puesto del concurso Freaky Festival. La verdad estamos muy emocionados de este premio. Todo este concurso ha sido una locura y más que todo hemos decidido participar en el Freaky debido a que este no es cualquier evento, sobre todo en el K-Pop es un evento muy importante, y también por la oportunidad de participar en el Changwon, de ir a Corea, que básicamente es nuestra meta. Así que ahora con este puesto nuestras expectativas son más altas, pero aún así nos seguiremos esforzando como lo hemos hecho. Y bueno, estamos muy emocionados, muy agradecidos por todo el apoyo, el esfuerzo de todos los ensayos y muy contentos, la verdad. Esperamos poder participar en el Changwon de este año y con todo. Y un saludo. Acabo de ser jurado del K-Pop Festival, estoy muy feliz. Felicito a cada uno de los grupos ganadores, fue una decisión súper complicada. Lo hicieron muy muy bien y estamos felices de la representación que va a tener Perú este año en el Mundial. Y le mando un súper saludo a Grecia K-Talk. Un beso enorme. Yeah.
¡Felices! ¡Miren! Ahí están felices porque obviamente ya son uno de los ganadores. Bueno, espero que hayan disfrutado de este gran resumen del K-Pop World Festival. Pueden ver en mi canal todos los eventos pasados, de todos los años que asistimos, gracias a la embajada, obviamente una gran organización. Y nos vemos en un próximo video. Esto fue Grecia K-Talk. ¡Añón! What I haven't been for, and I'm a little scared, 'cause it's a new me. But to wonder, so the city makes me curious.